Hola amigos, estamos en un video más de Chapinas Trabajadoras, espero que les guste. Hoy vamos a hacer empanadas al comal, empanadas de queso en el comal. Aquí puede invocar mi hija la masa, el queso, aquí tengo la masa, le eché consomé, usted le puede echar al gusto, y tengo el queso ya partido, y pues vamos a echar unas tortillas de quesito para almorzar para ustedes. Hoy eso vamos a almorzar. Tortillas de queso. Miren. Hasta que puedo tortear. Miren. ¿Qué dicen ustedes si puedo o no puedo tortear? Foto. ¿Ah? Foto. Entonces ahí echamos el pedacito de queso. Y echamos la tortilla en el comal. Como les dije yo ayer en el video a ustedes, me cuesta hacer videos de comida porque no tengo buena leña, no se entiende bien cómo me está costando porque no tengo gas en mi estufa. No tengo la estufa, pero no tiene gas. Entonces a pura leña estamos cocinando, pero ahorita no se encuentra leña seca, por eso de que está lloviendo, ustedes. Vamos a poner la tortilla, vamos a poner parche. Eso es lo que les digo, miren, no es muy sencillo, miren el tema. Voy a poner la tienda. De tortilla aquí en Guatemala. Con comal de barro va a ustedes, pero es mejor de lata. Porque en realidad, como le dijera yo, el de lata aguanta más. El de barro, pues rapidito. Le digo vuelta uno. El de barro rápido se quiebra, no aguanta, no resiste. Cuando ese comal de eso de lo que digan ustedes, aquí no los tomates no se quiebran ustedes. Se me pegó el poquito más en la mano. Ya. Ahí estamos luchando para que se enciendan todo, porque no se quieran encender ustedes. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Está quedando bien? ¿O están quedando mal? Ahí dejan sus comentarios si les gusta. Que estamos haciendo empanadas de queso en el comal. Este es casi como similar para ustedes a que uno se coma un machul. ¿Con queso? Un machul con queso. Casi similar a eso. Y es que poquita masa amasé, no termino rápido. Usted se hubiera amasado toda la masa. Más peor va usted.
Una patoja mal criada, no le gusta ni siento más. Con un tenedor. Con ustedes. Es que lo que pasa es que si no se rompe, miren, se pega. Aunque el tenedor no se pega, solo se puede pegar bien. ¿Ya te pusiste ropa? No. Miren ahí, ¿ven? Se cayó un pedazo. Se pegó. Voy a poner aquí. Como tiene sabor, pues la masa se puede comer solo la masa porque tiene consomé. Si no tuviera sabor, si no se puede comer solo. Ahorita por ver el agua no se consigue buena leña, ustedes solo leña mojada, voy a traer uno acá. No hay leña seca. ¿Síguese, mijo? Ustedes van a ver el video cuando ya estemos comiendo las empanadas al rato. Pues, vamos a dejar esto aquí para mientras. Está mi hermana, ya. Está mi hermana. Hola, un saludito, hermana. Ya. Ahí está mi mamá, ya está disfrutando de las empanaditas. Ay. Con queso. ¿Cómo bueno, salieron? Si nos quedaron algo quemado, va porque me cuesta, va. Pues bien, a mí me gustan, va, ustedes, porque una no contiene nada de aceite. Eso es para evitar también el aceite, va, ustedes. Para las personas que les hace mal el aceite y les gustan las empanadas, pero pueden hacer como aliado. Y si tienen estufa en un sartén, la cosa que disfruten su quesito, va. Miren. Y con chile. Y le eché un poquito de repollo. Este es el repollo que hice ayer. Es con chile, ¿no? Y así quedaron. Y aquí tenemos rellenito. Aquí tenemos rellenito de todo un poquito. Eso no los hice yo. Los compramos. Búscame más. Búscame. No, yo quiero. Entonces. Pero no, nena. Yo sí, mi mamá. Entonces, como les dije, va. Los rellenitos los compramos. Y esto pues lo hicimos, miren cómo me gusta, a mí me gusta que el queso quede así, como derretido, miren. Como chicloso. Me encanta. Dame. Espero que les guste este video, banda. Chile. Hermana, ¿te gustó la empanada? Sí, está rica. ¿Cuánto le das? ¿De 1 al 100? Un 100. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Tu mami, va. Uh-huh. Y lo hizo con mucho amor para nosotros. Bueno, espero que les guste, que les agrade. Se dejan su like. Les voy a mostrar el rellenito. Cómo quedó de adentro. Miren, es de frijol. Miren. Así que el rellenito de adentro. Yo voy a seguir con mi empanada quemada. Chile, cuando, la parte rico. Cuando uno tortea, se le antoja el quesito a ustedes entre la tortilla. Y entonces, en vez de machul, pues mejor se hacen así con todo el queso. Porque en el machul, cuando uno lo hace, el machul, si no está muy caliente la tortilla, esto se le cae el queso a uno. Bueno, aquí pues no se le va a caer el queso. Va.
Aunque todos los disfrutamos mientras tanto. Solo que se me quemaron, va. Porque le metimos mucho jugado con mal y comen de lata. Entonces les mando un saludo a todas mis suscriptoras, suscriptores, que Dios me los bendiga. Y que me lo guarden donde quiera que se encuentren. Le mandamos saludos a todas ustedes, a todos ustedes. Gracias por apoyarnos, por apreciarnos. Se le agradece bastante. Y que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana, porque no sé a qué hora nos van a ver. Pero a la hora que sea, pues que lleguen las bendiciones para todos ustedes. Adiós. Esperamos que les guste, esperamos su comentario, esperamos su like y esperamos que les haya gustado esta nueva receta de Doña Laura. Adiós.